Bajaron tres colegas y estuvimos por ahí. Gracias a Camping Restaurante Carla, que nos apadrinaron y nos dieron alojamiento, comida, un 4x4 durante una semana arriba abajo por el desierto. Y los dos chicos, nuestros guías, Moha y Abdul, que se convirtieron en estrellas de la película. Lo que habéis visto es un remix de la película, hay más cosas. Pero aquí se da la idea de una especie de comienzo o media o final de un viaje galáctico. Una historia que lo que se te ocurre para seguirlo, pues es tuyo. No pides permiso porque es tuyo. Haz lo que te dé la gana. Lo puedes bajar, búscalo en mudwalkeropen.com. A Cayenne, el siguiente loco que subió el tren, no tenía ni idea a lo que le esperaba. Yo, because you know what I'm saying, it was like this crazy. Oh. Yeah, it was this crazy shit. You know what I'm saying? Yeah, yeah. Pues eso, ahí andaba yo todavía sin ganas de participar en el plan de vida occidental. Y intentando seguir haciendo el hippie, aunque ya no estaba por ahí en mis viajes por la India y Sudamérica y todo eso. Entonces, pues tenía unos temitas hechos con la guitarra, hizo las bases, yo intenté cantar con ellas, que me costó mucho porque no sé si habéis percibido que los ritmos y las cosas
no están. Pero eso es lo que pasa cuando dices haz lo que te da la gana. Y luego pues se ha curado también todos esos visuales tan hermosos, así que cállense. Maestro, muchas gracias. Ya he hablado mucho. ¿Caen? Sí, bueno, antes que nada aclarar que los visuales es obra de mucha gente. Hicimos ahí un poco de catalizadores, pero ya venía material, participó muchísima gente. Marta con ediciones, Rocco también colaboró terminando algunas piezas. Luego mucha gente que no está aquí y que, bueno, o sea, estarán en los créditos. Desde dibujantes, video showcase, no sé, distintas personas. Acá un poco el matiz de la cuestión es que, bueno, cuando alguien se acerca acá tiene a colaborar, tiene una amplia posibilidad de aportar, ¿no? No es algo que se convoca gente para hacer lo que nosotros queremos, sino que cada persona que va acercándose al proyecto va aportando lo suyo propio, ¿no? Si tenéis alguna pregunta desde el público. ¿Y a partir de aquí dónde se puede ver, dónde se presenta, dónde pensáis hacerlo? Mud Walker, Mud es barro, M-U-D, Walker, como Johnny Walker. Vale. Mud Walker, Open, de licencias libres, Open, mudwalkeropen.com. Ahí estará todo el material para bajar, remezclar, hacer lo que quieras. Ya, pero a partir de ahí, que evidentemente encontraremos el material, ¿dónde tenéis pensado exponerlo, digamos, a partir de aquí? Pues, en un principio me comí el coco mucho pensando cómo voy a hacer aquello, y luego me di cuenta que lo primero es hacer algo concreto, con esa licencia. Bien, no se trata tanto de que 1000 personas se abarcan en el proyecto, pero quien quiera, pues ahí está, ¿no? Entonces, principalmente gente que vayamos conociendo, que se corre la voz como sea, que en teoría, pues desde cualquier parte del mundo puedes participar con música o imágenes, o bien montar el show tú mismo, porque toda la música también estará sin voces, para que tú puedas también hacer tu versión del show. ¿Alguna otra duda, cuestión, crítica, constructiva o destructiva? Ahora yo pregunto, hablando de definiciones, que nos gusta siempre definir, ¿cómo os definís? ¿Como performers, creadores? O sea, ¿hay algún rótulo para poneros a vosotros o para convocaros como artistas, para hacer justamente una performance? Eso es muy complicado, lo de rotularse uno mismo. Sí, a ver, en este caso uno, al margen de ser un artista, entre comillas, el término arte también habría que discutirlo, acá lo interesante es el rol de catalizador, ¿no? Que uno hace, recibiendo influencias o dirigiendo las cosas hacia el lado que uno sabe que va a recibir influencias interesantes. No sé si me explico, ¿no? Uno, más que nada acá, el tema es cómo hacer para atraer gente interesante al proyecto. Esa es la clave. Claro, que ya ya ha funcionado muy bien para mí con Caer. Que primero solo había unas canciones con y la idea de bajar al desierto, vinieron los colegas, filmaron algo y como un poco como engañado, ¿no? Luego una vez en el barro, ya como que, hostia, ¿cómo salgo de aquí? Pues ha ido para adelante y a ver si pues pasa lo mismo con más gente. Bienvenida, bienvenidos todos. Mira, ¿tú conoces, has visto Tom Sawyer o has leído el libro Tom Sawyer? ¿Recuerdas la anécdota de cuando está pintando la cerca, ¿no? Y que convence a todo el mundo para que todo el mundo termine pintando su cerca? ¿Recuerdas eso? Bueno, está Tom Sawyer pintando la cerca y viene alguien y dice, ¡ay, esto es maravilloso, es increíble! Va, esa persona se puso a pintar y dice, no, cambia algo, le da unas gominolas, bueno, y viene otra, y al final termina cantidad de gente, de niños, pintándole la cerca, ¿no? Porque los convenció a todos. Y esto es un poco hacer Tom Sawyer, ¿no? De ir convenciendo gente para que haga su aporte. Y la valla, ¿no? La valla. ¿Entienden la cerca? Sí, sí. Che, siempre hace falta un traductor. Maravilloso. Siempre viene bien un traductor. ¿Habéis pensado poner subtítulos?
Mira, la verdad es que es algo que sí que he pensado en algún momento. Como he hecho muchas letras colaborando con otra gente, y todas estas letras han sido que unos que han salido un poco espontáneamente, ¿no? Y se abarcan muchos temas que para mí son importantes, como el tema del machismo o el feminismo. El último tema se llama Little Boy, y Little Boy es niño pequeño, el nombre que pintaron a la bomba que arrojaron a Hiroshima. Y luego hay cositas místicas, hay cosas raras, yo qué sé. Podrían influir en la dirección de la película si tú quisieras. Y sí, los textos podrían formar parte del... Es que no tiene límite, lo que podemos hacer lo que nos da la gana, y también podés. Así que sí, lo hemos pensado. Sí, yo tenía... Tenía un par de preguntas. Una era, hablabais de la valla y pues, en principio, ¿esperáis que la gente se una a una valla en concreto aquí, o esperáis que surjan vallas por todo el mundo? Y luego exacto. La segunda es si la licencia es totalmente abierta o es Creative Commons, para que no haya nadie que se apropie de ello posteriormente. Ok, la licencia es atribución compartir igual, que significa que el uso comercial es permitido. Para que si tú colaboras con una canción o lo que sea, o quieres hacer el espectáculo, puedes cobrar entrada sin tener que pedir permiso ni pagar por derechos. La parte atribución quiere decir que tienes que decir quién es el autor original de esta obra, ¿no? Si es la canción, si es la peli, el global. Entonces, si luego tú difundas tu versión, tu nombre se añade a la lista de creadores, y esa lista tiene que siempre acompañar la obra. Y la parte de compartir igual significa que va todo lo que tú haces es una obra derivada de la obra original, por lo tanto lleva la misma licencia. En ningún momento nadie puede decir mío. Son las condiciones de la licencia, así que es siempre libre. Y sí, se puede participar con nuestra valla, puedes cortar, pegar, hacer tu propia valla, destrozar la valla, hacer una casa o una tabla de skate. Realmente lo que se te ocurra.